La cuestión de investigación, pues trabajar en la cuestión de energía. El Instituto de Metalurgia tiene un balance positivo en cuanto a la formación de recursos humanos. Es alrededor de 25 los egresados en este año. A través de la coordinación del bachillerato realizamos una serie de acciones paralelas de carácter extracurricular que tienen. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presenta. Los Nicolaitas. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de cada semana, le estoy saludando a nombre de todos mis compañeros de este equipo de producción de Los Nicolaitas. Tenemos información que genera la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Acompáñenos 30 minutos de información. Ya iniciamos con carácter universitario Los Nicolaitas. Vamos a abrir con esta estupenda noticia en donde la Universidad Michoacana, en ceremonia oficial, donde el rector Salvador Jara recibe de manos del subsecretario de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, el reconocimiento por alcanzar el 95% de la matrícula escolarizada inscrita en los programas reconocidos por su buena calidad. Esto fue en la capital de la República, en la Ciudad de México. Es un reconocimiento que se otorga a las instituciones que demuestran el avance y la mejora continua de la calidad de los programas y es una distinción que caracteriza el esfuerzo de un grupo selecto de instituciones de educación superior comprometidas con nuestro país. A la fecha, la universidad cuenta con 3 posgrados de calidad internacional como es física, matemáticas e historia. Estos tienen una participación de manera permanente con la presencia de investigadores de diversos países. Cuenta con una matrícula de 56,359 estudiantes, más de 6,000 trabajadores entre profesores y empleados. Aquí es muy importante resaltar que se ofrecen casi 40 programas de licenciatura. De estos, el 95% ya están acreditados, 58 posgrados, 39 de los cuales forman parte del Programa Nacional de Calidad en Posgrados. Se realizó la última sesión de Consejo Universitario por este año, por el 2012. Aquí se aprobó el presupuesto de egresos de la universidad para el próximo año, para el 2012, así como el nuevo director de la preparatoria, licenciado Eduardo Ruiz. Esto en Uruapan. ¿De cuánto es el presupuesto para este próximo año? En la última sesión de Consejo Universitario correspondiente al presente año, los integrantes del máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aprobaron en lo general el proyecto de presupuestos de ingresos y egresos del 2012. Los consejeros autorizaron un presupuesto económico por el orden de 3.006 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal. Jara Guerrero comunicó que este fin de año la máxima casa de estudios cerrará con un déficit de 350 millones de pesos. Entre otros temas tratados durante la sesión, se aprobaron las modificaciones de materias en distintas licenciaturas, como la de la Facultad de Psicología, punto tratado en la última sesión de consejo. Asimismo, se eligió a Martín Paz Hurtado, quien fungirá como nuevo director de la preparatoria, licenciado Eduardo Ruiz, con sede en Uruapan y quien a su vez presentó el programa de Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020, el modelo educativo Nicolaita y el proyecto de acreditación de escuela segura y saludable. En otras cosas, le comento que en una visita realizada al Congreso del Estado, el rector Nicolaita Salvador Jara entregó una petición por escrito para que se regularice el subsidio extraordinario que recibe cada año nuestra máxima casa de estudios. Aclaró que no se trata únicamente de pedir, sino que esta manera es una solución anticipada en la que se están haciendo los esfuerzos para transparentar el gasto que tiene la Universidad Michoacana. El presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, Cuenta Pública, Antonio Cruz Lucatero, ofreció pleno apoyo al rector, lo ha dicho textual, para que de una vez por todas se regularice el presupuesto que tiene la Universidad Michoacana. En otras cosas, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas cumplió 39 años de fundación. Aquí asistió en representación del rector Jara, el doctor Egberto Bedoya Becerril. Aquí mencionó Bedoya Becerril, que fue el primer instituto que abrió nuestra máxima casa de estudios.
El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebró su 39 aniversario de haber sido fundada. En representación del rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, estuvo el doctor Egberto Bedoya, secretario general de la máxima casa de estudios, quien resaltó el hecho de que dicho instituto fue el primero en ser creado dentro de la universidad, y el cual es de los más importantes, pues sus estudios de posgrados son reconocidos a nivel nacional. También estuvo presente Carlos León Patiño, director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, quien hizo un llamado al rector de la Casa de Hidalgo para que se apoyara con recursos a esta dependencia, la cual es de las más importantes de esta. Agregó que actualmente la Universidad Michoacana firmaría un convenio con el Tecnológico de Morelia por asuntos de investigación. Entre los demás presentes se encontraron el coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Luis Manuel Villaseñor, Medardo Serna González, el coordinador de estudios de posgrado, y el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Crisanto Mendoza. Una investigación importante de comentar es la que tiene Ireri Suazo. También es en colaboración con Ernesto Alonso, que son del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales de aquí de la Universidad Michoacana. Se encuentran trabajando en el estudio del aje, un insecto que parasita arbustos espinosos y árboles de la selva de Baja Caducifolia, que es una zona muy restringida de tierra caliente en Michoacán. Esta podría extinguirse muy pronto, lo que significaría una pérdida cultural muy importante, porque se usa para preparar el maque, un barniz altamente cotizado desde la época prehispánica para la decoración de objetos artesanales como las famosas lacas de Uruapan y de Pátzcuaro, de las que dependen centenares de familias de la etnia purépecha. Le tendremos más detalle a lo largo de los próximos programas. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Yo regreso. Se aprobó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro estado, en el cual van a participar diferentes instancias para poder, obviamente, desarrollar esta área tan importante del desarrollo tanto económico como tecnológico de Michoacán. Los Nicolaitas. Sabe, y aquí en este programa le comentamos que este año se aprobó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por ello, mi compañero Fernando Jaramillo entrevista al doctor Luis Manuel Villaseñor. Él es el coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana y nos habla sobre el impacto que tiene esta aprobación para la Universidad Michoacana. Se aprobó la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro estado, en el cual van a participar diferentes instancias para poder, obviamente, desarrollar esta área tan importante en el desarrollo tanto económico como tecnológico de Michoacán. Para hablar sobre este tema y donde la Universidad de Michoacán estará inmersa, nos acompaña el doctor Luis Manuel Villaseñor, quien es el coordinador de investigación científica de la Universidad Michoacana, con quien vamos a platicar sobre de qué manera la Universidad Michoacana estará participando dentro de esta ley que recientemente se aprueba. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Los Nicolaitas. ¿De qué trata esta ley específicamente que recientemente se ha aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán? Bueno, efectivamente, la semana pasada se aprobó la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Este es un paso muy importante que regula y especifica qué cantidad de recursos se van a aplicar para apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación en Michoacán. Doctor, ¿qué es lo que se presenta en esta Ley de Ciencia y Tecnología que recientemente aprueba el Congreso del Estado de Michoacán? Bueno, la ciencia, la tecnología y la innovación pueden ser un motor de desarrollo económico y de bienestar social para los pueblos. En México es un motor que todavía no hemos echado a andar del todo en comparación con otros países en donde se destina alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto al apoyo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En México apenas se viene destinando menos del 0.5%. En esta nueva ley que aprobó hace una semana el Congreso del Estado, se establece la obligación del gobierno del estado de destinar al menos el 1% de su presupuesto anual para apoyar estas actividades. Esto es un logro muy importante debido a que actualmente el COESID, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,
contó este año con un presupuesto de 34 millones de pesos y ahora con esta nueva ley el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología pasará a ser el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y contará con un presupuesto de cerca de 400 millones de pesos para apoyar todas las actividades, sobre todo viendo el bienestar social, que estas actividades de ciencia, tecnología e innovación efectivamente contribuyan al desarrollo económico de Michoacán y al mejorar el nivel de vida de los habitantes de Michoacán. Esto es pues algo muy importante, en donde la Universidad Michoacana podrá participar. Se creó a raíz de esta nueva ley un fideicomiso que tendrá tres fondos. Un fondo será para el apoyo de recursos humanos, otro fondo para apoyo a la investigación científica básica y el tercer fondo será para apoyar la vinculación entre el sector productivo y el sector académico. Este tercer fondo es muy importante debido a que nos hace mucha falta involucrar al sector productivo, hacerle ver que a través del conocimiento científico, tecnológico, de la innovación, la competitividad de sus empresas, la producción de sus empresas puede mejorar enormemente. Este es un hecho que ya está demostrado en otros países y que en México estamos rezagados. México, a pesar de ser la economía número 13 en competitividad y en nivel de desarrollo humano, ocupa el lugar cercano al 60. Esto quiere decir que tenemos una grave desigualdad social. Y la manera de remediar esto, como ya se ha demostrado en otros países, es impulsando, apoyando más las actividades de ciencia, tecnología y de innovación. Entonces, con esta ley pues se puede lograr esto para Michoacán. En este caso, doctor, la Universidad Michoacana, de manera particular, ¿cuánto requiere para poder llevar a cabo todo este desarrollo de la ciencia y la tecnología, específicamente por parte de los Nicolaitas? ¿Y qué solicitud se va a presentar ante esta nueva ley, ante este presupuesto que se ha aprobado? Un aspecto muy importante de esta nueva ley es que el Consejo de Administración estará integrado no solamente por administradores, sino por representantes de las instituciones de educación superior, de los centros de investigación y de los investigadores mismos, de manera que los investigadores tendremos la oportunidad ahora de contribuir en las etapas de planeación y de ejecución de estos recursos. De manera pues, en la Universidad Michoacana estaremos muy atentos para participar en todas las convocatorias que resulten aunadas a estos tres fondos que mencionábamos. Finalmente, doctor, ¿de qué manera la Universidad Michoacana entonces estaría aprovechando estos recursos, en caso de ser obtenidos, obviamente? Bueno, esperemos que efectivamente sí sean obtenidos. En la Universidad Michoacana contamos con un número muy importante, más de 300 investigadores consolidados que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, de manera que el potencial de investigación científica y tecnológica en la Universidad Michoacana es muy alto. Cuenta con el 60% de los investigadores consolidados del estado de Michoacán. Michoacán, a su vez, es un estado rico en investigadores debido a la confluencia de instituciones como la Universidad Autónoma, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Morelia, entre otras instituciones. De manera que en la Universidad Michoacana podremos participar en el aprovechamiento de estos nuevos recursos a través de las convocatorias que se emitan en su momento por parte del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, doctor, por esta información que además es muy importante, no solo para la universidad, sino también para el estado de Michoacán. En este cierre de año de este 2011, el director de la Facultad de Mecánica, Crisanto Mendoza, nos hizo un balance sobre la facultad y nos da también un adelanto de los proyectos que tiene para el próximo año. En la cuestión de investigación, pues trabajar en la cuestión de energía, que profesores investigadores del programa de doctorado y de maestría tienen proyectos en lo que es optimización de las energías alternativas, ¿verdad? Se está trabajando en un biodigestor, está produciendo gas a través de
del excremento. Ese ya está funcionando, es en etapa, digamos, experimental a nivel piloto. Hace falta, digamos, ya que se explote a nivel comercial, ¿no? Por otro lado, investigadores del área de biomecánica están trabajando en prótesis que podrán ser utilizadas para gente con problemas en brazos o rodillas, etcétera. Por el lado del área de diseño, pues está trabajando en diseño de equipo, principalmente enfocado a resolver problemas del sector del campo, cosas así, ¿no? ¿Qué le parece? Y por su parte, Carlos León Patiño, él es director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, él nos dice sobre el balance también que tiene para el próximo año y proyectos. Bueno, el Instituto de Metalurgia tiene un balance positivo en cuanto a la formación de recursos humanos. Es alrededor de 25 los egresados en este año, en los niveles de doctorado, en la línea de Metalurgia y Ciencia de los Materiales, en la maestría en Metalurgia y Ciencia de los Materiales, así como en el programa de maestría en Geociencias y Planificación del Territorio. En suma, aproximadamente 25, lo cual es un buen número y un buen promedio. Nuestra matrícula actual está alrededor de 120 estudiantes. Entonces, como promedio, entre 25 más o menos es lo que anualmente se gradúan. En cuanto a proyectos, actualmente tenemos proyectos de los que conocemos como en los fondos sectoriales, hay proyectos individuales vía CONACYT, hay proyectos vía fondos mixtos vigentes, en fondos de CONACYT con el gobierno del estado de Michoacán, hay formación de redes, con países de Europa, de la Comunidad Económica Europea, con países de Norteamérica, y también hemos logrado bajar recursos a través de lo que conocemos como proyectos compartidos, en los cuales la institución pone un porcentaje y agencias ajenas a la universidad pone otro porcentaje para el equipamiento. De igual forma, el coordinador de bachillerato Nicolaita, Manuel Álvarez Barrientos, nos habla en esta entrevista sobre lo sucedido en este año en las preparatorias y lo que pasará el próximo 2012. Tenemos bueno pendiente todavía lo que se le ha llamado la reforma integral al bachillerato, que estamos avanzando de acuerdo con los tiempos. O sea, hemos capacitado a parte del personal académico y hemos pasado de los programas por objetivos a programas por competencias en los primeros y segundos semestres. A partir del próximo ciclo escolar vamos a trabajar con los programas del tercer semestre. Momento de una pausa, es muy breve, regresamos. Obra del arquitecto reconocido internacionalmente, Teodoro González de León. Fue en enero de 2011 cuando el CIAC Bicentenario fue inaugurado con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Los Nicolaitas. A continuación, mi compañera Sara Galeote nos presenta un reportaje sobre el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, el famoso CIAC. Este es el edificio más nuevo y un diseño que rompe con la arquitectura de ciudad universitaria. Importantes y de los más destacados arquitectos de nuestro país lo hicieron. Pensado como un símbolo del conocimiento que fuera de identificación para los nicolaitas, se edificó en la máxima casa de estudios del estado, el Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, obra del arquitecto reconocido internacionalmente, Teodoro González de León. Fue en enero de 2011 cuando el CIAC Bicentenario fue inaugurado con una inversión superior a los 60 millones de pesos, con una participación presupuestal importante otorgada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Este centro se creó ante la demanda de espacios al interior de la universidad, para la realización de eventos académicos, culturales y sociales que fomentaran el desarrollo de sus funciones sustantivas y favorecieran la formación integral de la comunidad nicolaita, así como de la sociedad en general. El CIAC Bicentenario cuenta con sala de usos múltiples, salas de capacitación, de ponencias, de exámenes recepcionales, así como áreas de exposiciones temporales, entre otros espacios.
Centro de Información, Arte y Cultura cuenta con un auditorio con capacidad para 400 personas al aire libre, el cual lo podemos dividir mediante paneles y nos queda para 200 personas cada sala, con aire acondicionado, con su sistema de sonido y de video, de audio, independiente cada una. Contamos con una sala para presentación de exámenes recepcionales con capacidad para 77 personas. Lo interesante de esta sala es que por la acústica, como está diseñado en forma circular, en forma de cono, similar a un cono, no ocupa de micrófonos para que uno pueda hacer ahí su presentación. También contamos con 10 salas de capacitación con capacidad para 50 personas cada una, sentadas y con sillas para que realicen sus trabajos ahí, y contamos con una sala de consejo que está destinada para proyecciones cinematográficas, y contamos con 2 salas para presentación de exposiciones temporales. Se trata de uno de los espacios académicos y culturales de mayor amplitud entre las universidades del estado, con el estilo único del arquitecto González de León, creador de obras majestuosas tales como el Auditorio Nacional o el Museo de Antropología. En esta obra, el creador rompe con el estilo arquitectónico de la Casa de Hidalgo, dándole un toque modernista, y donde la tecnología de punta y la sincronía multifuncional en la adecuación de los espacios de exposición permitirán este año conglomerar a por lo menos 9.000 personas en distintas actividades y momentos. La tecnología de punta con la que cuenta el espacio, nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un evento para 400 personas y la vas a tomar en nuestro auditorio principal, que por principio de cuentas lo puedes tomar al aire libre o cerrado, como tú gustes. A nosotros nos toma 20 minutos mediante los paneles cerrarlo completamente, pero tú traes un grupo de 15, 30 gentes que quieres que tomen la misma conferencia en forma independiente. Entonces el centro está conectado y nosotros en cualquiera de nuestras salas de capacitación podemos ofrecerles en forma privada la misma conferencia que se está ofreciendo en el otro auditorio. Todo el centro actualmente ya está conectado mediante internet inalámbrico. Cualquier persona que viene aquí llega, se conecta y no tiene ningún problema. Además, por ejemplo, el auditorio está operado con un software que está colgado desde internet, y lo utilizamos mediante una línea inalámbrica independiente donde solo nosotros tenemos acceso, y desde ahí controlamos lo que es cámaras de seguridad, audio, incluso el nivel del aire acondicionado. Cabe señalar que en este espacio Nicolaita se han realizado presentaciones de libros, exposiciones artísticas, la Feria Internacional de Posgrado, actividades del ámbito de la salud, entre muchos otros eventos de talla internacional. Así, el Centro de Información, Arte y Cultura se ha constituido como un espacio de vanguardia educativa y de alto perfil. En esta emisión ponemos punto final. Yo los espero la próxima semana. Tenemos mucho más que ofrecerle en estos programas que tiene la Universidad Michoacana. A nombre de mis compañeros, gracias. Hasta pronto, soy Areli Sánchez.